Vale, guay, tíos. Una realidad, jóvenes, es que hay algunos juegos que tienen un guión cinematográfico. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos, sin lugar a dudas. El guión es espectacular. Vale, este... Nada, aquí no podemos hacer nada. Cubierta... Manifiesto de la Torrens. Mira, esto es lo que quería leer. Samuels... Como una cámara de hipersueño. Vale, pues entonces... Incidente de la Nostromo... Vale, este lo habíamos leído también. Te acabas de ir. Te acabas de ir, Blaine. Vale, pues entonces mira, tenemos los tres documentos, los tres primeros documentos que teníamos que tener, los tenemos. Y ese informe que nos ha dado la... Nos ha dado Berlay. Se ve que era esto. Sí. Registros de la Nostromo. Hay 10 registros. Tecla de sustracción. Tecla de adición. Y luego, pues, desaparecimos. Tenemos un montón de peña que está desaparecida. Y esto es como una especie de coleccionable. Vale, y este es el mapa. Esclusa de emergencia. Busca ayuda a la terminal espacial. Vale, pues no nos vamos a complicar mucho más la vida. Ahora sí que podemos correr. Eso está guay. Se enciende todo. Usa los puntos de registro para guardar tu progreso. Normalmente te avisarán si hay enemigos cerca. Eso vendría a ser más o menos la Sebastopol. Mirando a ver si se puede hacer zoom, pero se ve que no. Cuando tienes el arma, sí. Mientras tanto, no puedes hacer zoom. Bueno, pues... mira, aquí tenemos... compuesto. Vamos a guardar. Vale. Guay. Y vamos a ir... con tranquilidad, sin prisa pero sin pausa, porque yo esta ocasión quiero revisar absolutamente todo. No quiero que se me escape nada. Error de estabilidad en Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales. Guay. Vale. Esto es lo mismo que hemos visto antes. Mira, aquí está a punto de salir el nodo. La carta de ajuste, tío, parece eso. Guay. Es que quiero mirar por todos los escondrijos a ver si encuentro cosas. Nunca se sabe. Vale. 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 Parece que por aquí no hay nada. Desde luego está la Sebastopol, está hecho un desastre. Se cae a pedazos, tío. No tenemos linterna. ¿Cómo luce, tío? ¿Cómo luce? Hombre, se nota que es un juego de hace 4 años, 4 o 5 años, entonces... Con el equipo que tengo, la tarjeta gráfica de 3 GB que tengo, que es la 1060, tiene que notarse. Tiene que notarse mucho el cambio, ¿eh? El cambio. Vale, piezas...
más para leer. Vamos a echar un vistazo por aquí, a ver si encontramos alguna pieza más. No, no, no. Ahí es donde... Bueno, no digo nada. Voy a intentar no hacer spoiler. Sebastolink. De verdad, voy a intentar no hacer spoiler. Por si alguien todavía no ha visto este juego, que lo disfrute. Y si alguien lo ha visto y posiblemente a lo mejor no recuerde cosas, pues mejor me callo. Para el equipo de ingeniería, desmantelamiento. Bueno, gente, supongo que ya habréis oído rumores sobre el desmantelamiento de Sebastopol. Ahora puedo confirmar que es cierto. Sebastopol va a ser desmantelada. Analizaré con cada uno de vosotros lo que esto supone para vuestros contratos y vuestro nuevo emplazamiento. De momento tenemos trabajo por hacer. Los jefes quieren poca gente en esto, o sea que no tendremos demasiada ayuda de afuera. Lo bueno es que haremos horas extras. Os recomiendo que pilléis lo que podáis. Debo advertiros que el desmantelamiento no significa que podáis meter la mano. Todo lo que hay aquí debe ser catalogado y me encargaré personalmente de llevar ante las autoridades a todo el que pille robando. Sin embargo, ahí no entiendo una cosa, dice, os recomiendo que pilléis lo que podáis. Claro, se refiere a las horas extras. Pero claro, lo dice de esa forma, parece que está hablando acerca de, oye, como somos cuatro gatos, si te guardas algo en el bolsillo no pasa nada. Vale, carpeta dañada. Carpeta dañada. Voy a estar muy pendiente de los documentos, porque me gustaría poder pillármelos todos. De verdad, ¿eh? Me gustaría enviarme todos los documentos. Va a ser difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Menudo trompazo, ¿no? Bengala. Esto servirá. Vale, esto servirá para mirar. De momento, Q para abrir el inventario y usa mouse. Sí, para elegir R para activar. De momento no. Luego después bengalas no van a sobrar. Hay una realidad que luego las bengalas no sobran en cantidades industriales. Al tema. Vamos a ir aquí. Aquí podemos seguir andando. Sí. Coger todo con la R, vale. Ya está, estaba yo. Es que no he leído, tío. Fadi, ¿qué es leer? No leo. Con la R se coge todo. Con la E voy cogiéndolo de uno en uno. Vale, pues ya está. Me parece que no hay nada más, creo, Creo que no hay nada más. Fastidia que tengas que ir con la bengala en la mano, sí o sí. No puedes elegir no llevarla. Tienes que llevarla encima. O sea que, bien, pues nada, ya está. Con cuidado de no darle a la R, que si no, la activamos. Bajar rampa de equipaje. Ah, vale, sí, sí. Vale, había, estaba esta rampa. Qué guay. Está esta rampa. Y luego estaba esta otra rampa que no la hemos pasado. Vale. Nada. Working always. Tú siempre no sabes. Working Joe. No sé qué. Movie. Es una radio. Jeringa, una. Vamos a quitarla. Está haciendo mucho. Un sensor. Para luego después hacer mezcolandas. Guay. Hola.
¿Hay alguien aquí? No dan ganas de gritar, ¿eh? No dan ganas de pegar un grito diciendo "Hello, is anyone in here?" No. No, no, no. Vemos la Sebastopol, que tiene que ser enorme. Enorme. Vale, ahora hay una cosilla que sí que aquí voy a hacer spoiler. Aquí voy a hacer un poco de spoiler. En cuanto abra la puerta, porque ahora mismo hay dos puertas que están cerradas. Allí. Derecha, izquierda. Esas dos puertas están cerradas. Vamos a echar un vistazo de todas formas. Para que lo veáis. En cuanto a las abra, van a salir unos tíos corriendo. Código requerido, que de momento no lo tenemos. Tenemos que leer para saber el código. Lo que vamos a hacer es, en cuanto se abran las puertas, vamos a salir pitando y vamos a ir detrás de ellos. Detrás de los tíos que van a salir corriendo. Para ver si podemos ir con ellos. Es que esto, las veces que he jugado, siempre he tenido ganas de hacerlo y no, al final siempre, no sé, siempre me han cerrado la puerta. O sea, vamos a ver si no somos capaces de hacerlos al momento. Poca potencia. Vale, guay. Madre mía, menudo ruidaco que hace todo, ¿eh? Al conectarse. Espera. Sebastolink. Sistema. Si le damos aquí, entonces accedemos a todo. Langley, si buscas las provisiones, las he cambiado de sitio. Las dejaste todas a la vista donde cualquiera podía llevárselas. ¿Te das cuenta de todo lo que tuve que hacer para conseguirlas? Las he escondido en uno de los almacenes. No te será difícil encontrarlas. El código es 0340. No te preocupes, ya nadie va a la terminal. Y menos después de lo que pasó. También nos hemos quedado sin medicinas y necesitamos agua, así que ya puedes buscarla. Te toca a ti, a ver si aprendes a cuidar de nuestras cosas. Ana. 0340. Vale. Sixon se despide. Desmantelamiento de la estación Sebastopol. Hemos hecho un largo viaje juntos, pero por desgracia toca su fin. Sixon Corporation quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos aquellos que han trabajado y vivido en Sebastopol durante estos años. Esperamos haber contribuido a hacer de ella un lugar mejor. Hemos mantenido nuestra confianza e inversión en esta estación. Les garantizamos que el servidor central Apolo de Sixon y los androides amigo trabajarán para Sebastopol hasta el último momento. Les deseamos a todos los demás, deseamos a todos lo mejor para el futuro. Después de todo, Sebastopol no solo es la estación, es su gente. Sixon Corporation. Harris, Turner, volved aquí ahora mismo. Tenemos una pista. Algo pasa en ingeniería. Cerrad la terminal, cortad la corriente y no olvidéis vuestros informes. Los quiero perfectos. Seguro que revisan la documentación de arriba abajo cuando acabe esta mierda. Corto. Corre. Mira. ¡Largo! ¡Oh, tío! ¡Qué malo! ¡Qué mal! No me ha dejado pasar. Se ha quedado una tía esperando. Yo digo, macho, pues genial. Se queda la tía y entonces voy con ella. Pero no, no me deja pasar. ¡Qué crack! No sé si tenía que ver con la tía o tenía que ver con los primeros. Pero yo creo que... simplemente que no nos dejan pasar y ya está. Ya nos... vamos. Lo habéis visto, ¿verdad? No nos han dejado pasar. El juego no lo ha permitido pasar. Pues ya está, ni más. Qué pena, tío. Qué pena. Si nos hubiera dejado pasar, eso hubiera sido un puntazo. Pero bueno, es evidente. Es evidente que si no se puede pasar, pues no se puede pasar. ¿Qué vamos a hacer?
alternativa. Genial. Acceder al menú. Al menú D se queda a mitad. Pulsa con la ratilla y elegir el objeto que quieras. Ah, bueno, pero espérate, claro, es que soy yo también un poco petardo, tío. Me he ido, pero no... Claro, si tengo que entrar aquí en la puerta, tío. Un poco más y me voy con la tontería esta de los tíos que han salido corriendo. Vale, en principio, aquí es donde encontramos el... Claro, 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 claro. Vale, ahora lo entiendo. Si nosotros pasamos la puerta y si nosotros seguimos adelante y no entramos aquí, por lo que sea no entramos aquí, entonces el esquema de la solución curativa nos la da más adelante. Si entramos aquí, la solución curativa la tenemos aquí. El esquema lo tenemos aquí, porque estaría aquí encima. Aquí es donde lo encuentras siempre. Pero como yo he seguido adelante, pues entonces, pues... Más adelante me lo dan. Bueno, pues, vale, es bueno saber eso. Si en un sitio no lo encuentras, lo encuentras más adelante en otro lado. El juego te echa un garfio en ese sentido. Vale. Vale, guay. Mañana no habrá un futuro para nosotros. Apolo. Vale, guay. ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? No, sí está claro que llevan pero mucho tiempo, ¿eh? Pero mucho tiempo destrozado esto, ¿eh? Ahí tenemos ahí información acerca de la Nostromo. Necesitamos un soldado. Y encima iónico, me parece a mí que es de los últimos que pillas en la historia. O sea, bueno, estoy haciendo un pelín de spoiler, pero vamos que... Está claro que ese tipo de cosas que no dejan de ser... por decirlo de alguna forma... No dejan de ser... Ya lo diré, si me dio la palabra. Coleccionables. Pues como que no. Te los dan más adelante y ya está. Es que es una realidad, esto era... si lo podemos usar. Nah, esto está escacharrado. Este sí que parece que funciona. Genial, tío. Esto, uff, la de veces que yo
me he picado cuando hemos ido a los recreativos con esto y con los colegas nos hemos picado a esto. Mira, mira aquí. Run around Rex. Mi inglés es de aquella manera. Vale, guay. Se encendió todo. Qué pena, no podemos jugar. No podemos. Aquí me parece que me ha troleado esto un poco, ¿no? ¿What? Ah, se ha escuchado que esto se cerraba, tío. Se ha escuchado que se cerraba, o sea que vale, vale, vale. Ahora lo entiendo. Vale, jeringuilla. Una llave inglesa, componente adhesivo. Julia Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Vale, guay. Vale, pues un momentito. Están llamando al teléfono. Vale, vamos a leer esto. Zoe, lo siento, pero no necesito que vengas la próxima semana. Como ya sabes, la tienda tiene problemas desde hace tiempo y no podía seguir dando largas a mis acreedores. A Sebastopol ya no viene nadie. No somos solo nosotros. Parece que toda la estación está en números rojos y la están cerrando. La venderán por 4 duros, supongo. Hablé con uno de los ingenieros el otro día y me dijo que no tardaron en anunciarlo. No tardarán en anunciarlo. Te lo digo para que no te pongas a buscar otro trabajo por aquí. Sebastopol se terminó. Hora de largarse. Harper. A todos los empleados, de la terminal espacial, el interés de la seguridad pública para evitar situaciones de pánico deben dejar claro a todos los pasajeros que todos los vuelos desde Sebastopol han quedado cancelados y no hay naves disponibles. Los mariscales coloniales están estudiando los problemas surgidos de la estación y les informarán de cualquier novedad. Ahí falta un D. Oficina de Mariscal Waits. ¿Qué es Apolo? Apolo es el servidor central que supervisa y dirige a los androides amigos de Sixon en Sebastopol. Apolo monitoriza todas las comunicaciones de la estación. Allá donde se encuentre está usted en buenas manos, Sixon. Juntos por el mañana. Vale, guay. Bueno, pues he creado una solución creativa, pero vamos a crear otra. Tenemos ya un poco de todo. Vale, tenemos 2 soluciones curativas. Y vamos a guardar. Y gente, ¿qué os parece si lo dejamos de momento en este punto? Sí, porque quiero hacer... Esto no va a ser un bloque de partidas, va a ser un...
una única partida de principio al final, y ya para la siguiente, el siguiente gameplay, pues sí, haré bloque de partida, jugaré bastante más tiempo y lo iré troceando para que sea mucho más llevadero. Cualquier cosita, como siempre, la podéis comentar. Espero que os haya gustado y, como siempre, os emplazamos al canal de YouTube de Orgullo Gamer y también a la página. No os olvidéis de entrar a la página de orgullogamer.com. Muchas gracias a todos y hasta más ver.